¿Qué pensarías si te digo que tienes sesgos inconscientes? ¿Que yo también los tengo? Quizás nada. No hay nada de malo en tener sesgos, ¿verdad? Al fin y al cabo, los seres humanos hemos desarrollado todo tipo de sesgos que nos ayudan a tomar decisiones rápidas en el día a día. Son atajos mentales. Sin ellos, el cerebro quedaría exhausto, ya que tomar una simple decisión de manera consciente requiere una sorprendente cantidad de energía mental. ¿Y si te digo que los sesgos pueden estar cargados de prejuicios? Racismo, sexismo o clasismo, y que pueden colarse en infinidad de procesos de tomas de decisiones, pudiendo producir resultados discriminatorios incluso de manera involuntaria. Es la hipótesis de la que parte el Proyecto ROM, un proyecto pionero a nivel europeo que por primera vez analiza en profundidad el fenómeno del sesgo inconsciente dentro del sistema de justicia penal en relación con las personas de etnia gitana. Durante las próximas semanas iremos desgranando la investigación, definiendo conceptos como sesgo inconsciente o racismo institucional y aportando los testimonios de aquellas personas que sufren sus consecuencias en primera persona. Ahondaremos en cuestiones tales cómo decide la policía qué investigar o cuáles son los posibles efectos del sesgo inconsciente en la presunción de inocencia y, por supuesto, por dónde pasan las posibles soluciones. Permanece atento a nuestras redes sociales.